conducido muchas partes de mi vida, porque siempre, o sea, no tiene, es la ideología la que realmente puede guiar lo que tú crees. La música no tanto, porque cuando tú amas la música, el punk rock no es como lo esencial de la música, ¿sí? Sino que lo esencial del punk rock es el contenido, lo que te puede entregar. Mira, yo básicamente, yo soy de Villa Alemana, ¿cachai? Yo no soy de acá de Antofagasta. Pero curiosamente yo tengo un amigo que tocó en bandas acá en Antofagasta, yo lo conocí a él allá en la quinta región, que es el Lucho Oveja, que tocaba acá en una banda que se llama Lo NN. Empezó a presentarme loco porque yo llegué a Muchilera acá, ¿cachai? Yo venía de otra onda. Llegué a Muchilera, bueno, y empecé a conocer gente y conocí al pájaro. Carboncillo. ¿Cachai? Y empezamos a ensayar. Y formamos una banda punk, porque aquí existía pura banda metal, güey. Y empezamos a formar una banda punk, la llamamos NN, ¿cachai? Por los detenidos desaparecidos. ¿Cachai? Y la primera tocata fue aquí en el Estadio Rencor, que creo que fue un poco más arriba acá. No, igual. Y no sé, pues. De las películas. No sé, ¿cachai? La wea como que nació una época, ¿cachai? Y la wea fue rica porque no había banda. Con comida vacía. Weón, ¿cachai? Había pura venta metra, weón, ¿cachai? Y había pocos weones que escuchaban, weón, panca, weón. Y esto fue como el año 88, 89, por ahí, ¿cachai? Existió una banda que tocó un rato que se llamaba Los Antifachos, que tocaba Claudio Basura de Don Macho. Viví en los Jujuis, tocaba con Marcelito Aravena, con el Mil, no me recuerdo el otro guay que falta, pero inventamos, creo que la primera banda de un rock de allá que se llama Antifachos. En Antofagasta. Y puta, le hacíamos igual, lo hacíamos. Vale, éramos terribles, sí, yo creo que he tenido 14 años. Sí, como 13, 14, está en segundo medio, una buena.
Ahí la hicimos, weón. La hicimos. La hacíamos buena. Fueron los inicios del punk también, en Antofagasta. Yo creo que, de hecho, creo año que 90. Yo de hecho creo que es la primera banda con rock en Rayado. Es posible, es posible. Es posible. En los, en los 90 la escena punk proliferó como la metalera, pero hay poco registro de saber la esencia de nuestro punk. Por eso estamos de hecho, documentando de hecho, yo toqué guitarra con todos los amigos metaleros porque el único buen que sabía tocar guitarra bien era yo. Pero esa wea tocaban, esos locos tocaban puros covers. Sí, esta wea, pura wea así. Nosotros fuimos la primera banda, weón, que empezó a tocar temas propios, weón, ¿cachai? Y que empezamos a gritar la wea que se veía que era Antofagasta, weón. Bueno, aquí estamos con Marcelo Aravena, él participó en la banda Antifashion y nos va a comentar un poquito de los primeros tiempos de la banda. Bueno, Antifashion se remonta más o menos a fines del 89, ¿ya? Fines del 89, como en septiembre del 89, nosotros conocemos a Claudio Infante, Basura, líder de los Machucas, bajista, líder de los Machucas, con el cual entablamos gustos musicales, él mucho menor que yo en edad, entablamos gustos musicales por lo que era el New Way, el Pan, intercambiamos discografía y a raíz de eso empezamos a juntarnos y empezamos a hacer música. Primeramente covers de bandas clásicas, ¿cachai? Onda covers hasta de fiscales, hacíamos fiscales de Kennedy, Misfit, Exploited. Y en base a eso nos empezamos a integrar a toda la movida acá, que era... No hay una movida tan punk, hay una movida más metalera. Entonces la cual nosotros empezamos a integrarnos y a tratar de meternos las tocadas. Y así es como ensayamos como 4 meses y nos invitan a una tocata metalera el año, al siguiente año, año 90, en enero del 90, en el verano, que fue un verano de amor a Antofagasta, porque fue una evolución de punk, de new wave, de gente alternativa en ese tiempo, enorme. Y nos fuimos a meter a esta clásica y mítica tocata de la Panificadora en calle Uribe, con Osa, la cual empezó a las 4 de la tarde. A nosotros nos tocó el lugar como el sexto lugar, después de puras bandas metaleras, y después a continuación venían otras bandas metaleras, y fue nuestro debut como Antifashion, con Claudio Basura en la guitarra, ¿sabes? No tocaba bajo. En el bajo está Nick Kempfer, en la batería está Manuel Castro y yo en la voz. Tocata que terminó con resultados catastróficos, una batalla de campal entre metaleros y punk. Con carabinero afuera, arrancando por la cuadra, etc. Después de eso tuvimos otras experiencias también tocando en otras tocatas que fueron mínimas y en fiestas como alternativas que empezaron ya a surgir en ese tiempo con productoras que hacíamos con otras personas. Oye, Marcelo, una consulta. ¿Bandas? ¿Qué banda te recuerda acá que estaban en la época? De ese tiempo, bueno, como te decía, compartíamos mucho con bandas metaleras, de greencore, de hardcore también, pero las más que podría nombrar yo siempre fue NN, 7 es la dosis, OS7, la banda de Eric Ramos, de OS7, eran punk en ese tiempo ellos, pero Eric Ramos ahora hace música electrónica, evolución musical, como todo. Y sobre todo compartíamos mucho con la gente del metal, cosa que no se ve ahora mucho. Compartíamos mucho con la gente del metal, de la escena de ese tiempo. Y bandas punk, las que te mencionaba. ¿Y alguna banda de metal con las que compartió el escenario? Puta, con Azatoth, me acuerdo, la banda de Luchín Peña, otra banda que era la banda de Cristian Quevedo, que no recuerdo los nombres, ya me falla la memoria. Bandas míticas de ese tiempo. Bandas míticas de ese tiempo también metaleras, del metal criollo. Recuerdo así como de esas bandas, ¿qué te acuerdas por ser, no sé, NN o esos mismos, o S7? Mucha nostalgia, una época muy rica porque era una fraternidad del movimiento como alternativo a la ciudad. Movimiento que además hicimos la primera Bienal Antofagasta, imitando un poco la Bienal del Matucana de esos tiempos también en Santiago. Replicamos algo parecido acá, en el cual integramos arte, teatro, y eran estas bandas punk, new wave. Ya nos separamos un poco del rollo metal, de la gente del metal, y empezamos a hacer cosas nosotros. Entonces de ahí había un papa acá en Calle Mata, entre Prat y Sucre,
en un segundo piso donde hacíamos hartos eventos alternativos con bandas New Wave, punk, dark, góticas, etc. Esa primera escena, más o menos, que empezaron a armar ustedes, ¿hasta qué época más o menos duraron como del, esas bandas? Claro, más como menos. Del... Mira, esa época, yo creo que desde fin del 89 que Antifashion, yo creo que esa escena duró hasta como el 95, 96, más o menos. Mira, la etapa que vivimos nosotros, ¿cachai? Porque estaba el Yerko, ¿cachai? Estaba el Marcelo. Había otro compadre más, yo siempre soy re malo para los nombres, ¿cachai? Pero éramos como 4 o 5 al principio, ¿cachai? Que nos juntábamos en calle Prat, ¿cachai? Afuera del carajo. Cuando era Paseo Prat. Pero antiguo, ¿cachai? Todavía no cerraban en la pura noche, ¿cachai? Entonces podían andar ahí, nosotros nos juntábamos ahí afuera. Todos vestidos de negro, ¿cachai? Distintos cortes de pelo. Fui el primero que usó melena. Tenía melena a los 15. ¿Legal? Sí. ¿El primer emo? Claro, una hora así, claro. Primer Pokémon. Primer Pokémon, bueno. Entonces, nos juntábamos ahí en el centro. Escuchábamos música, ¿cachai? Y después yo me acuerdo, estábamos en un carrete y el Marcelo Aravena me expuso un grupo, ¿cachai? Art of Noise. ¿Cuánto? Art of Noise. Art of Noise, el arte del sonido, el arte, of noise, arte del ruido. Del ruido. El arte del ruido, un grupo inglés de música electrónica, música técnica. De la época. ¿De descendencia alemana? No, eran ingleses. Eran ingleses. Y yo quedé loco por esa música. No, pero no descendencia, sino que ligado a la música de hacer en Alemania. Claro. Pero todos músicos así, o sea, todos así como en esa. Eran de la época, ya eran del mismo año que salía el grupo. Ahora no, pero todo va a ser automático, porque bueno, a nivel planetario, weón, salió un grupo que te gusta, voy a weón, publicó en todo el planeta. En esa época no, porque existían los cassettes, entonces enviaban cassettes de país a otro, de una ciudad a otra. A mí yo me acuerdo me llegaban cassettes con música punky, ¿cachai? De Uruguay. ¿Llegaban de Uruguay? Sí, pues de Uruguay me llegaban varios grupos, tuve varios contactos, mi revista con la Scupe, ¿cachai? Yo les mandaba la revista, ¿cachai? Los locos les sacaban fotocopias, las repartían allá. ¿Cómo se llamaba tu revista? La Scupe. La primera revista que saqué fue la Scoop. Hay otras revistas anteriores, ¿cachai? Que son en la época, por ejemplo... ¿De qué año se le tomó? La Heroína de Noche Bohemia es del año 85, a ver, 87, del año 88. La Heroína de Noche Bohemia, después sale el 89, aparece la Las Pontas. Estaba trabajando en eso. La Scoop nace el 80 y algo, el 81, 82. Nace la primera Scoop. Yo nací el 81. Ahí es cuando nace la escupe, ¿cachai? Ya andaba circulando para el extranjero la revista. Después cuando me di cuenta de que, puta, con el grupo que nos juntábamos, ¿cachai? Era mucho, leíamos mucho de cine, mucho de cómics, o sea, era como una estructura intelectual, por así decirlo, ¿cachai? Y hoy aprendiendo cosas, haciendo weas raras, ¿cachai? Viviendo, weón. O sea, tú dices que el punk siempre tiene que ver con una wea más... Es que el punk no es, para mí, ¿cachai? El punk no es una cuestión así de vestirme, pintarme el ojo y salir, ay, acá te mundo y la wea. No, ¿cachai? Para mí, el punk para mí, ¿cachai? Es una forma de vida, ¿cachai? Una forma de vida, ¿cachai? De vivir con lo mínimo y disfrutar al máximo. Pero podéis disfrutarlo de dos maneras, la podéis disfrutar carreteando, ¿cachai? O la podéis disfrutar viviendo. Y ese yo la voy a descubrir ahora. Yo creo que no, más que cuando yo he estado tocando, ¿no? Asistiendo, sí. Pero veo una tocata en la Progresora. En ese tiempo estaba muy influenciado el tema de que las bandas o las personas que se vestían de negro eran como satánicas, ¿cachai? Y hubo como una onda de... estaba el Catrus Kill. ¿Los Catrus? Claro, estaba el Catrus Kill, weón. Lo de la ruina, eso es lo de la ruina, los Catrus. Sí, weón, decían que, weón, los rockeros, weón, iban a la ruina, weón, andaban matando gatos, weón. Hacían fogatas, weón. ¿Por eso no hay gato, no? Hacían fogatas en el cerro, weón. Se practicaban, hacían los chavos de gato y todo eso, ¿cachai?
Pero bueno, ahí nosotros estábamos en una tocata en la Forestora, en una sede que era como un, era una asociación como el centro de una sede, sí, una de las sedes que hay por ahí en Calle Tal, que no me acuerdo bien cómo se llama. Y bueno, estábamos ahí a todos pasándola súper bien, weón, toda la weá, y llegó, estoy hablando más o menos como el año, más o menos, esa no, debe ser como el 90, por ahí. No me acuerdo bien el año, pero sí, igual. ¿Qué año? 89. No, puede ser el 90, por ahí, no sé. Yo estaba en el colegio. Sí, bueno, llegaron, igual estábamos saliendo, había la transición entre, claro, de la dictadura a la supuesta democracia, y estaba muy fuerte todavía lo que era la represión y todo ese tema, y llegó la policía, bueno, llegó la policía a la tocada. Llegaron todos, había un buen infiltrado, como que estábamos haciendo una weá, como que de verdad que dentro de esa tocata estábamos haciendo una misa negra, weón. La primera tocata ahí en el... La primera, yo creo que recuerdo, fue en el... En la esquina de... Jorge Japonés. Cuando habían una... Tuvieron que llegar los pacos para que pararan la weá, ¿no? ¿A dónde? ¿Qué lado? En el Jorge Japonés. Al frente, pero donde está el estadio. En la esquina. Ya, donde está el Gran Vía, ¿pasó al lado? No, pues weón. Parque Japonés. En los depas. Al frente. El Parque Japonés, al frente, en el estadio y una esquina, bueno, ya. Frente al banco. Frente al banco. Eso debe haber sido el año 95, 96. Y fue lo primero que me acuerdo. ¿De tu primera vivencia en el... No, nosotros fueron aquí en la Avenida Brasil. ¿Cómo este bueno, por ahí? ¿Tocando? En el Lea. En la puerta del Lea. Y en el Lea también nos tocaron. Y también Zafirópulo. Aquí, cabrón, bueno, claro, hubo una pelea y un compadre partió la ceja. Y dio sangre, loco. Y ah, vieron sangre. Oye, no sé qué. Porque yo fui uno de los que me fui detenido otra vez, pues. Y nosotros organizamos el recital, pues. Ah, pues te sacaste el premio. Éramos como seis, trajimos una banda de Iquique, pues. Y pasó esa cosa, llegaba, es verdad, se había policía civil, lo llaman, no, presos y toda la comisaría, mi hermano, me acuerdo, mi hermano, en ese tiempo tiene 18 años, mi hermano. Y los llevaron a una sala, llegó un cura, llegó un psicólogo, llegó el CEREMI Justicia, o sea, ¿cachai? Y hicieron así, empezó, y me hacía un amigo, Rodrigo Ramos, que es de Iquique, actualmente está en Valparaíso, que es director de Mercurio, trabaja en eso. Y usted tenía una revista, le hacía una revista, le iba a revistar la mierda, y tenía una revista donde salía Jesús crucificado así en la tapa, con Dios. Ay, güey, mi hermano veía las weas así, ay, no sé qué. Y al final, nos trataron de disculpar eso, lo que sea, una misa satánica, nos dieron un sermón, mi hermano, puta. Y éramos pendejos, y habíamos 250 personas detenidas en una celda así chiquita. La religión, como siempre, ¿no? Sí, bueno, pero pues, que fue el sentido de la ignorancia, vamos, el tema. El tema fue nunca se comunicó, no había una verdadera historia de que hubo satanismo, creo que en verdad que con el tiempo se supo que hubo satanismo. La guasa Zafirópolo, esa fue cuática. Zafirópolo. Constantino. Sí, porque ahí igual ahí nacieron bandas de cabros. Sí, peleando, sí. No, pendejo y agresivo, weón, así, weón. Nosotros éramos más viejos, weón, y los weones choros, weón, andan en onda combo, weón. No, que ahora cagan en ese recital, weón. Fue cuático. Ahí me perdí como 10 años, weón, de la escena. Ahí está empezando a tocar jodado. Qué bien, claro. Ahí está empezando a tocar jodado. No, fue antes esa weón, antes. Sí, ya lo vi, hermano. Nació en 97. Fue antes. No tocó a joder. Oh,
queremos compartir. Y no me importa lo que digan de mí, estoy cansado de tanto reprimir. Las palabras no causan problema, si tú quieres no la puedo oír. Si tu situación es tan buena, entonces deja de cagar en el sistema. El puto sistema. Denso. ¿Cuándo los conociste? Hace rato ya. Entonces empezamos a tocar y habían como dos, tres bandas nomás de aquí, pues, bueno. O sea, estaban los Jodas, creo que los 7 en la 12 y los Ladilla, weón. Me acuerdo. Era el año del orto, weón. Y parece que también puede ser Jarcólico, pero. No, Jarcólico. No sé si. Jarcólico tocaba, pero tocaba de ensayo. Todavía éramos banda de ensayo todavía. Nosotros nos costó dar el salto hasta el 98, 99. Entonces que contarle que a tocar. No había mucha como tocar, así no había como dónde juntarse, o sea, nosotros nos juntábamos en la avenida así porque nos quedaba cerca del liceo. Que llegaban varios compadres, ¿cachai? Y otros compadres que están allá en el curvo, se juntan ahí otros hueones. Los cabros de los caliches. Del caliche, claro. Entonces, ahí se empezaron a hacer grupos y al principio eran dos o tres bandas y nada más que eso. Pero de ahí, imagínate, toda esa gente que estuvo antiguamente, hasta el día de hoy me lo encuentro de repente en la calle y bien, pues. O sea, todavía no sé, ninguno estaba reggaetonero, ni claro, ni dándole al gato de la wea. Uno que otro igual ha cambiado su vida, sí, pero la música la mantiene, la música en cuanto a lo que era. El ser combativo, el ser más contestatario. Se hicieron las cosas bien en base a puro alma, corazón, sobrepasando, bueno, nada, porque realmente todo lo que teníamos era con lo que estuviera, se hacían las cosas y así se crearon muchas genialidades y pudimos lograr cosas del alma. Y bueno, por ahí hay varios que aplaudimos al cielo, o donde estén, que quedaron en el camino. Carevaca. Carevaquita, hermano. Mateo. Claro, Mateito, weón, puta. El Ronnie. El Ronnie, compadre. El Ronnie. De hecho, aguante el Ronnie. Hace poco entré noticias. Un amigo que era. Estaba ahí. Sí, era parte del clan. Parte del núcleo. Sí. Y eso, bueno, y el que graba, a ti te digo, está la cámara, un grande también, pues, en ese tiempo, la Moica, ¿no? Los Moicas, pues, la banda de los Moicas. Esas tocatas que se hacían en la pérgola. Recuerdo el sabor de tu cabeza.
Como la RU, estaba la 7 la dosis, estaba Joda, Cris Histeria, que no me acuerdo esa época, lo Fobia, bueno, estamos hablando de las bandas que están más o menos al principio de la década de los 2000. Éramos las RU. La resistencia urbana. ¿Y cuántas conformaban la banda? ¿Cuántas chiquillas? Eran puras chiquillas, ¿no? Sí, pues. Éramos cuatro. Era una vocalista, baterista, que mi persona, la Didi que estaba en el bajo y la Camila que está ahí en la cámara que era guitarra. ¿O no, Cami? Sí. Era Chávez que era la voz. Y la Chávez que es la voz que está en España. ¿Qué año partieron ustedes con la banda? ¿O qué año decidieron tener la banda? Estábamos en segundo medio. Camila estaba en el segundo. Sí, la Camila era un año menor que nosotros y eso fue el 98. ¿Eran compañeras de curso o amigas nuevas? Éramos compañeras de curso. La Camila iba en el mismo colegio que nosotros, pero era un curso más bajo. Las tres éramos compañeras del mismo curso. ¿De qué colegio? De San José. Ya. Nosotros empezamos con la idea en el 98, pero ya, porque ahí empezaron como los primeros ensayos y todo, pero el 99 fue cuando ya empezamos con ya estar en una tocata y todo. Mira, hablando como de los inicios, puta, yo pasé por varias etapas, pues quizás la etapa más importante que pasé, que quizás hicieron que yo fuera una persona con ideales muy cercanos al punk rock, a lo que yo creía, porque siempre tuve convicciones claras de lo que quería hacer, que era hacer todo a mi manera, que nadie me dijera nada, ¿sí? Porque puta, obviamente que la base de la sociedad, entre comillas, era la familia, y ya con esa base ya no partíamos, ¿cachai? Muchos en ese tiempo éramos jóvenes que teníamos familias disfuncionales, problemas económicos, bueno, no sé, pues, de distintas maneras. Entonces yo tuve unos partners que fueron mis primos, ¿cachai? Mis primos que éramos los Pepe, los LPP, los primos PAN. Y ahí tenían banda, ahí eran Copiapó, ¿cachai? Y nos juntaban con gente y ahí empezó como más que la intención, como la necesidad de estar en la escena, ¿cachai? De ver pelos de colores, que hay gente distinta, que quizás yo lo fui siempre, pero sin estética, sin la esencia estaba y no lo hacía aparecer, ¿me entendí? ¿Cachai? Pero también me encantaba andar con el Moicano y con el color y juntarme con los cabros, ¿cachai? Pero sí, pues siempre sentí parte de que era como parte de la escena punk, porque yo era un luchador culiao igual que los punk, pues quizás tenía otra lucha, quizás no era lo mío, tan social, tan política. Pero era sentirte un outsider. ¿Cachai? Pero sí, por ejemplo, mi casa era una sede de amigos, la Cheta de William, mi mamá, nos apañaba a todos, ¿cachai? Nos parábamos y tal, no, hacía que podíamos ensayar en la casa. Ella como que sabía que había mucho más como yo, que sentían lo mismo, el mismo amor, el mismo coraje de vivir a nuestra manera. Y puta, y mi mamá también fue una de las importantes en esta escena, pues bueno, mira. A mí siempre me gustó, por ejemplo, la bola de entrevista, y me gustaba en Arco Chile igual. Luego cuando ya escuché todo el concierto, para mí, a mi gusto, como que igual era una música súper densa, o sea, yo lo llevaba medio como a día, ¿verdad? Porque era una voz violenta, como súper así, me hacía cagar, de repente como lo que yo un poco más melodía, porque no estaba acostumbrado a escuchar Nirvana y igual así, pues, ¿sí? Era una voz mía, no, con mi gusto personal. Y tocaba entrevistas, tocaba Narcosillo, tocaba... De hecho habían hasta grupos como más experimentales, tipo Sonic Youth, y ya ni me acuerdo cómo se llamaban esas voces, que tocaban. Hay una banda que se llama Triste Realidad, ¿no? Triste Realidad, sí, que era la banda El Coyote, no, el Pablito, el Vladi, el Walter. Y era la primera banda de hardcore melódico que existía, ¿no? Igual bacán, porque en Santiago después de ese tiempo ya existían hace rato, ¿no?
Y a ver, a tus papás te lo pareció una banda que tocara hardcore melódico en el tiempo y con la raza. Sí, yo fui bajista Imprevisto, banda icónica acá de la ciudad, del punk rock. Bueno, ahí estuve un tiempo tocando con los chiquillos. ¡Que somos huesos! Fue un gran honor poder tocar ahí. No creer. La verdad que yo no sabía ni tocar el bajo y los chiquillos me invitaban a tocar. Aprendí ahí en el transcurso. Y nada, pues, fue una linda experiencia con bandas hermanos como Anarcocidio, Los Jercólicos. Así que soy parte de la historia también del rock de Nación. Toda esa pasión que tiene esta banda, muchas de esas raíces vienen de haber vivido acá esos años y todo lo que nos entregó esta ciudad también, que nos llevamos en el corazón y después se vio reflejada en las letras. Más que llegue tanto tiempo, se agradece que siga siendo el mismo. Todo salía mucho de la visceralidad. Hay algunos libros, algunos autores que son de la real visceralidad, como Roberto Bolaño. Nosotros no sabíamos nada de libros, nada de poesía, pero nosotros escribíamos poesía y no escribíamos libros, escribíamos revistas. Sí, todo salía de la visceralidad. Hacíamos fanzines. Claro, de... Hacíamos fanzines. De la espontaneidad, nosotros sentíamos eso y nosotros lo escribíamos, lo cantábamos, lo expresábamos en arte. Y el arte no quiere decir que seamos artistas, o sea, somos como arte-artistas, pero a la vez somos admiradores de los artistas. Pero de los artistas más under, no sé. Es bacán la bola. Buscando pastillas para desaparecer. Buscando entre recuerdos para ver si te salvará. Amanecer.
Eso es lo lindo del punk que me enseñó esta ciudad. Ese es el corazón del punk, que es transversal, que es romper todas esas barreras culturales que nos han impuesto. Para mí, no, nunca me importó de dónde venía la gente, de dónde era yo. Yo, para mí, era un paño abierto para la gente buena onda y para compartir la vida. No, eso lo llevo desde que soy cabro chico. Y no importa, loco, si fumáis marihuana, si tomáis copete, esa hueá es lo que menos vale. Lo importante, loco, el corazón, el corazón. Recordarse a la gente que vale. Hermano, a mi casa fue gente que vivía en la calle, que se iba a duchar, a pegar una ducha para estar más limpio, a comer algo. Y después esa gente me devolvió la mano a mí. Fue lo importante también lo que hemos creado de todo esto. Un cerro nos recibió con una guitarra a palo, y con esa guitarra de palo pudimos crear un montón de música, un montón de poesía, un montón de pintura, un montón de dibujo que viene de la víscera, weón. Viene de la víscera sobre todo por una causa, weón. Por ejemplo, ahora estamos viviendo que nos tiran caca al mar y nosotros, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada si somos 4, si somos 5, si somos 10, si somos 15, si somos 20, weón. Tenemos que ser muchos. Pero primero tenemos que cambiar nosotros, tenemos que estar sanos nosotros, ¿no? Para poder quizás atacar, ¿no? Ya para el año más o menos 99 empezamos ya con temas propios, empezamos a crear. Y ese mismo año, en 99, se nos da la oportunidad de la primera tocata en la Villa Frey. Creo que era organizada por la gente del Liceo Industrial, si mal no recuerdo. Ya para esa tocata, en el bajo no estaba Yerick, sino que había entrado el negro Jimmy Baltazar. Él entró como bajista. Ya esa sería la formación ya clásica y original de Hardcólico, con Jimmy, Pelusa y Chapara.
sociedad. Soy un mendigado por mi forma de pensar. Odio el dolor, desesperación. No castígame por todo el sector. Odio el dolor, desesperación. No castígame por todo el sector. Los alcohólicos es una familia, bueno, al final de toda la weá, porque la gente siempre se junta alrededor de la banda, pero no porque a lo mejor porque no sé, que uno con la guía, no, sino que la weá, los locos, nosotros donde vamos, nosotros de la banda somos todos amigos, weón, ¿cachai? Y sus minas, todos, weón, son todos buenos amigos, entonces, y nosotros tenemos más amigos y siempre vamos a todos lados, vamos juntos, weón. Sí, cuando éramos más pendejos, a tocar nosotros, nosotros somos un lote así, pero un lote así, familia, la weá, pues, alcohólico, una hermandad. Sí, pues hermandad, pues, weón, esa weá. Siempre y los amigos siempre lo están apoyando, y vale, más encima que les gusta el huevo. Yo creo que más que voy a apoyar la banda, que les gusta el huevo a los huevones. Mira,
estar en las mañanas, comenzar una jornada. Nos espera la cuadrilla para empezar la pesadilla. Qué puntual explotador comenzando su labor. ¡Y ay! Como un esclavo, el sistema asalariado te deja bien asfixiado, te lo dejan bien en claro. Ahora tú estás atrapado, y si no estás de su lado, anda teniendo mucho cuidado. A su amo nunca traicionado. Nosotros somos los embaucados por un mafioso adinerado. Destrozada, las manos encallecidas, en la mente nuestra ira. Pero ahora tú ten cuidado, que si en la calle nos encontramos, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Si en la calle nos encontramos hoy. Me tienen encerrado entre cementos y mitos, ignorancia y prejuicio. Toño de Negri, inicialmente con Fobia y posteriormente con El Piso No Existe, también fue parte del movimiento Los Inicios del Nuevo Milenio. Soy Así, por su parte, comenzaba en el año 2002 y ya en el 2004 tendríamos su álbum debut titulado Y Poquito. Para terminar, finalmente con otro proyecto, Viola Bar. Aunque quería
abajo, ya solo veía que está esa maldita luna. ¿Y qué me pasa los días pensando si dentro de la luna llena? Es que esto ya me había oído, me ha dejado escuchar a mí. Trastorno Mental, banda del sector norte de la ciudad, mezclaba el hardcore punk con el thrash metal. Principio, weón, todas las bandas tocaban las bandas de metal con las bandas de punk, weón, y que después empezan, siempre empiezan los atados, después aparecen los skinhead y queda la cagar. Los bonehead, que quiero decir, no los skinhead de... Es que será que acá en Antofagasta, bueno, como siempre, como debería ser en realidad, el tema de que se comparte con bandas de diferentes estilos. El punk rock sí es un estilo musical, pero la idea del punk en realidad no es solamente estar sin estar encasillado en un solo tipo de música. Tocamos con los Badfink, que hacen psychobilly, con los Ancestros Siniestros, con los Perros Locos, que tienen diferentes estilos de música, pero también todos compartimos más o menos un pensamiento común alrededor de lo que puede ser el llamado punk.
lista de espera que ya se acabó. Muchas gracias. Oh, 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 oh